con el objetivo de dar a conocer la convocatoria que aprobó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca, en la cual se establecen las reglas para quien quiera ser candidato independiente en el proceso electoral ordinario 2015-2016. El colectivo democrático Vinigitzi convoca a los oaxaqueños a integrar un frente ciudadano donde no tenga cabida la corrupción de los partidos políticos, por lo cual hacen un llamado a la ciudadanía a crear redes ciudadanas las cuales se encarguen de vigilar que las candidaturas independientes sean realmente independientes y que no se disfracen de independientes y tengan fines partidistas. Eduardo Aragón Mijangos, presidente del colectivo Vinigitzi, dijo que como colectivo buscan que la ciudadanía analice los tiempos de nuestro entorno para plantear todas y todas las soluciones para el Estado. El objeto es dar a conocer la convocatoria que acaba de aprobar el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca el lunes 30 de noviembre, en la cual se establecen las reglas para todo aquel ciudadano y ciudadano que quieran ser candidatos independientes para la jornada electoral del 2016. Me parece que con que transmitamos las ideas, que con que podamos difundir que se pueden postular verdaderos candidatos ciudadanos, con eso es más que suficiente y yo estoy seguro que sí podemos vencer esos obstáculos y que va a haber varios candidatos independientes para competir el 5 de junio. Y yo iría más allá, yo creo que la sociedad va a responder y va a haber por lo menos 3 o 4 espacios en el Congreso ganados por candidatos independientes y a lo mejor 1 o 2 presidencias municipales. Nos encantaría que hubiera, y este es un llamado formal que hago, que hubiera algún candidato independiente, realmente independiente en los términos que nosotros convocamos para la gubernatura. Me parece que el Estado está listo para apoyar a un verdadero perfil. Es difícil encontrarlo, pero si hay alguien, sería extraordinario que alguien quisiera animarse a hacer ese ejercicio. El presidente del colectivo Vinigitzi dijo que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca no ha realizado la suficiente difusión para dar a conocer a la ciudadanía oaxaqueña la fracción 2 del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que es un derecho de todos los ciudadanos poder ser votados para todos los cargos de elección, así como el acuerdo YEPCO, /CG/31/2015, por el cual se aprueba la convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos que pretendan participar como candidatas y candidatos independientes en el proceso electoral ordinario 2015-2016. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.